Bienvenidos nuevamente a este curso de PHP básico. Vamos a continuar con los loops o bucles que son utilizados para ejecutar una pieza de, de código un determinado número de veces. En PHP tenemos diferentes tipos de loops. Tenemos while, do while, for o for each. El tipo de bucle más sencillo en, en PHP es el bucle while, la sentencia. Es esta que tenemos aquí de ejemplo y esto se ejecutaría mientras esta condición sea verdadera, ejecutaría todo este esta parte de, de nuestro código. Vamos a ver un ejemplo del bucle while. Recuerda que no estamos utilizando ningún servidor local para nuestros ejemplos, sino que a través de este de esta web probamos nuestro código PHP directamente online. En el bucle while, esta sería la sintaxis. Entre paréntesis, debemos indicar una condición. Podemos decir eh, edad menor o igual a 18, que imprima la edad. Un eco de edad. Y vamos a poner un salto de línea para que lo podamos ver mejor. Declaramos la, la variable edad con, a 10, por ejemplo. Inicializamos la variable, recuerda que declaramos una variable, para que sea válida esta variable debe empezar con el signo de dólar y un carácter o guión bajo o letras, nunca con números. Y aquí el while lo que indica es que mientras, mientras edad sea menor o igual a 18, que nos imprima eh, la edad actual. Utilizamos el incremento para que en cada vuelta edad sume 1. Vamos a probar nuestro código y como ves, edad empieza eh, imprimiendo el número 10, 11, 12 y así sucesivamente. El valor de, de la expresión es verificado cada vez al inicio del bucle hasta que devuelva false o falso. Como puedes ver, los bucles while en PHP son bastante fáciles vamos a continuar con eh, otros bucles de, de php. en php también tenemos los bucles do while que son muy similares a los bucles while. pero la gran diferencia que tenemos con estos bucles es que por lo menos está garantizada que se ejecute una vez la iteración de nuestro bucle. en este ejemplo que tenemos aquí donde inicializamos una variable edad igual a cero, por lo menos una vez nuestro bucle entrará, entrará aquí, hará un eco de edad y luego hará la comprobación de nuestra condición. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a limpiar eh, nuestro ejemplo anterior del while y vamos a utilizar esta variable edad. La, serializ la inicializamos a 0, do, abrimos llaves y pedimos que nos imprima el valor de la variable edad y a continuación hacemos el while while y nuestra condición edad sea mayor a 0 punto y coma y probamos Como puedes ver la ejecución por lo menos de, de esta parte de nuestro código se ha realizado correctamente y cuando llega a la condición del while comprueba si edad es mayor a cero como no lo es cierra el while no te preocupes si no entiendes completamente eh, lo que es el bucle do while. Se pueden, se pueden hacer aplicaciones e incluso grandes aplicaciones sin utilizar esta característica, esta característica de PHP. En PHP también tenemos los bucles for, como pr en prácticamente todos los lenguajes de programación. Es básicamente lo mismo que un while, es decir, ejecuta una pieza de código durante un número específico de veces y. Su sintaxis sería algo como esto. Debemos tener una inicialización, una condición y un incremento o decremento. Y luego aquí el código a ejecutar. Veamos un ejemplo. Vamos a crear un bucle for. Fíjate que la sintaxis es muy parecida a nuestro bucle while. La diferencia es que la palabra reservada cambia lógicamente. Aquí entre... Entre los paréntesis, vamos a crear a inicializar primero la variable edad que será igual a 1, punto y coma. Luego hacemos la condición, vamos a, a comprobar si edad es igual o menor a 10, punto y coma. Y luego debemos incrementar esta variable. Mientras esto suceda, mientras edad sea menor o igual a 10, vamos a imprimir la variable edad. Voy a poner un salto de línea para que lo podamos ver. Probamos nuestro código y nos imprime los números del 1 al 10. Repasemos un poco el, el bucle for, inicialización, la condición y el incremento o el decremento. También en PHP tenemos los bucles forEach. El constructor forEach proporciona un modo sencillo de iterar sobre arrays un forEach funciona sobre un array y objetos. Eh, esto emitirá eh, un error si intentamos utilizarlo con una variable de un tipo diferente de datos o con una variable no inicializada. Y para los forEach tenemos dos sintaxis. Esta, donde este sería nuestro array y este sería el, el valor. Recuerda que te he explicado que un array es como una caja donde tenemos ciertas eh, varias posiciones. Esto sería, imagínate que tenemos un array del 1 al 5. Esto sería el 1, el 2, el 3. Sería cada posición de nuestra caja. Vamos a ver esto con un ejemplo. Lo primero que debemos hacer es crear un, un array. Vamos a llamarlo mi array. Y utilizaremos nuestros jugadores Gasol y Carrie. Ahora el for each que es la misma sintaxis del for y del, y del while, fíjate, lógicamente cambia la palabra reservada, y aquí debemos indicar nuestro array as y valor. Un array es como una caja que contiene cosas, en este caso nuestra caja contiene eh, James, Gasol y Carrie, contiene tres elementos o tres ítems, y cada vez nuestro for each lo que hará es... Entrará en este array y primero se, eh, tendrá aquí en esta variable valor James, luego gasol y luego carry. Esto lo podemos ver haciendo un eco de nuestra variable valor. Y vamos a poner un salto de línea. Bien, probamos. Y tenemos el resultado esperado. Es muy sencillo y es una manera muy fácil de iterar sobre arrays. Con el for each también tenemos una, una segunda forma, una segunda sintaxis, podríamos, podríamos decir, del for each que es muy parecido. La diferencia es que también podemos tener la clave de, en, de nuestro array. Vamos a nuestro ejemplo. Con este mismo ejemplo, podemos decir una variable que se llame clave igual valor. Y podemos imprimir tanto la clave como el valor. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Clave. Podemos separarlos. Ejecutamos nuestro código. Y nos devuelve la clave o la, la posición de cada elemento. Recuerda que los arrays eh, empiezan por 0. Aquí tenemos el 0, el 1 y el 2. Eh, por último, solo me gustaría puntualizar me gustaría hacerte una puntualización sobre lo que acabamos de ver existe una manera de, de finalizar la ejecución eh, tanto en las estructuras for for each while o do while esto se realiza con, con una palabra reservada que es break pero de esto hablaremos eh, cuando entremos en las estructuras de control del switch de momento que sepas que existe la palabra break que interrumpe la, la ejecución de nuestro bucle, pero lo veremos a profundidad con la estructura de control switch. Esto es todo en cuanto a los bucles. En la siguiente lección vamos a ver las funciones en PHP.